Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos en compañía del precandidato gobernador del departamento de Itapúa, el señor Javier Pereira, con quien vamos a hablar de un importante recorrido que hicieron por el departamento, justamente visitando distintos distritos en acompañamiento a los candidatos también de la estructura a nivel nacional. Vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola, don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, gracias por. ...venir a visitar un, un lunes temprano, ¿verdad? Bueno, realmente de, desde el día viernes en hora de la tarde... ...tuvimos reuniones importantes, visité el distrito de Alto Verá... ...tuvimos dos reuniones interesantes con vecinos de Alto Verá... ...el día sábado tuvimos una reunión en Edelira 75... ...luego nos trasladamos hasta el distrito de, de San Rafael del Paraná... ...justamente en la compañía de Naranjito... De ahí nos trasladamos hasta el distrito de Mayor Otaño, luego volvimos otra vez a Potú. terminamos en hora de la noche ya con una fiesta, una reunión importante con una fiesta bailable dedicada a los jóvenes de ese distrito. Y bueno, el día de ayer domingo nuevamente arrancamos una reunión interesante en el distrito de General Delgado, luego compartimos un almuerzo en San Pedro del Paraná y culminamos con otra reunión en el distrito de Fram. Realmente bastante... Interesante, mucha participación, mucho apoyo. Y bueno, contento porque uno de los equipos que me respalda mi precandidatura a la gobernación también está por Itapúa. No hay que olvidar que yo estoy respaldado por cinco precandidatos a presidentes de la República. Estoy respaldado por 12 intendentes municipales del departamento. Y bueno, actualmente ya contamos con apoyo general de toda la dirigencia dentro de lo que es el partido y fuera del partido que son ya 19 partidos políticos que dieron el sí. Y bueno, hay una aceptación general y un apoyo absoluto de lo que va a ser las elecciones el 18 de diciembre acá en el departamento de Itapúa. Si bien eh, es de público conocimiento el, el, el reconocimiento justamente de la ciudadanía aquí en, en los distritos aledaños de esta zona de Itapúa, ¿cómo, ¿cómo vio la receptividad de la gente en el Nordeste? ¿Qué le decía? ¿Qué le pedía? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio la charla con, con el ciudadano de aquellos lugares? Bueno, yo creo que va a ser una elección atípica. Estamos sintiendo el apoyo de personas que no son afiliadas, inclusive a muchos partidos, y afiliados a un partido tradicional que hoy están respaldando y acompañándonos en las elecciones, ¿verdad? En este trabajo político. Mucha gente ha entendido y está entendiendo que el color de un trapo, de una bandera y una polca sirve para ciertos lugares, pero no sirve para tomar decisiones eh, que puedan contribuir con el desarrollo general de nuestra población y en nuestro departamento, por eso estoy teniendo mucho apoyo de diferentes partidos políticos, diferentes personas que están afiliadas a los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, yo me, 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 eh, me pongo muy, muy satisfecho por la por la decisión de la población departamental, en este caso, eh, Mayor Otaño tuvimos una reunión en donde eran muchas personas afiliadas al partido Colorado también que participaron en la reunión lo mismo ocurrió en Naranjito, lo mismo ocurrió en Edelira. o sea, eh, Itapúa es un departamento altamente productivo en donde los productores hoy están sintiendo de que realmente necesitan el apoyo de sus autoridades específicamente para producir mejor, producir más y tener también las garantías de caminos de todo tiempo, tener también las garantías de la seguridad que tanta falta nos hace. Debemos trabajar muchísimo por la seguridad y también con el pequeño productor trabajar con proyectos productivos, pero verdaderamente productivos, no un proyecto de asistencialismo que absolutamente no nos retribuye con ningún tipo de beneficio. Ahora, con respecto al, al, al votante joven, si bien fue siempre una debilidad de las urnas era que el, el voto joven, ¿cómo ve la participación o cómo se prevé que estará la participación eh, joven en, en las próximas elecciones? Debemos hacer todos los actores políticos un trabajo serio transmitir que la política es importante, que debemos involucrarnos en política, no solamente irnos a votar, que el joven muchas veces en las últimas elecciones el 60% de jóvenes que no pasaba 25 años no fueron a votar. Y realmente no quiero que sean culpables de que luego podamos ser críticos en el Facebook, en el WhatsApp, en las redes sociales pero no elegimos a las autoridades que mejor puedan gobernar nuestro departamento como nuestro país. Así que, queridos jóvenes, les invito a que se involucren no solamente a votar, sino a trabajar y a poder apoyar a las mejores personas que puedan tomar mejores decisiones políticas para tener mejores resultados. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Bueno, las palabras de Javier Pereira, precandidato a gobernador del departamento de Itapúa.